Hola, soy Laura Yerkov. Bienvenidos este jueves a Tips para Sanar el Alma. Y como verán, pues bueno, yo les sugiero que siempre tengan ya puesto su incienso, su vaso con agua y su veladora blanca, porque pues están llegando así sin avisar. Entonces, bueno, pues es importante, si gustan, tener siempre la protección, porque pues parece que estamos teniendo pequeñas meditaciones hermosas que están llegando, y bueno, pues eso me da mucho gusto. Este nuevo proceso está muy interesante y me está encantando. Como verán, estoy muy emocionada. Y mañana, de una vez les advierto, mañana viernes vamos a cantar un hermosísimo canto que nos va a ayudar a desarrollar toda esta sabiduría. Pero sobre todo, el día de hoy tenemos la visita de otra diosa hindú, que es la diosa Durga o Durge. Yo le voy a decir Durge porque es como viene en el canto que yo conozco. Y bueno, justamente, ¿quién es Durge? ¿Tienes idea? Bueno, pues te invito a que veas más de cerca esta carta. Obsérvala muy bien. Durga es la invencible diosa de la guerra. Es una de las manifestaciones de la diosa madre hindú. Se les llama Devi en sánscrito. Ella es una encarnación de Parvati. ¿Te acuerdas que hemos hablado de que, bueno, que cada uno de los dioses hindús de la Trimurti tienen a su deidad correspondiente femenina? En este caso, Shiva tiene a Parvati, pero Parvati ha regresado múltiples veces en diferentes formas. Una de ellas es justamente Durge. Y de esta manera, ella se vuelve la consorte de Shiva una y otra vez. Además de que en esta forma es la madre de una deidad que nos va a visitar la siguiente semana, que es Ganesha. Y estoy muy contenta porque Ganesha es una energía hermosísima y ya sabremos más de él. Así que para los que tienen protectores de Ganesha, o todos los que conectan con el Maestro Jesús, o para los que tienen ascendencias nigerianas, africanas, con el Ewa, bueno, es lo mismo. Justamente esta energía de nuestro hermosísimo Ganesha es la misma. Así que prevenidos para la siguiente semana, que se va a poner muy interesante. Pero también justamente quiero que sepas que la palabra Durge en sánscrito significa impasible o invencible. Y fíjense, esta semana tenemos que trabajar justamente algo pues bastante complicado, ¿no? El aceptar cómo estamos, nuestra situación actual. Y esto requiere de una gran fuerza, y la que nos va a ayudar a poder superar nuestra propia forma vieja, nuestro yo inferior, y llegar al yo superior, va a ser esta hermosa diosa Durge. Entonces vamos a agradecerle a ella que está presente. Y quiero que sepas que además ella nos va a ayudar a quitar peligros y adversidades. Ella es la encarnación, como te dije, de Parvati. Pero para comprender esta mitología hinduista, bueno, es bastante extensa, ¿no? Pero ella se sitúa en un contexto de guerra entre los Devas, que eran los dioses benefactores, y los Asuras, que eran deidades demoníacas. Indra, el rey de los dioses, era incapaz de vencer a las tropas de Mahishasura. Tras ser derrotado, los Devas se reunieron en las montañas para combinar todas sus energías. Y de este poder unido surgió Durge, que cuenta con 8 o 10 brazos dependiendo la concepción, y tiene un tercer ojo que representa el ojo de la sabiduría. Sí, ya te diste cuenta, justamente estamos adquiriendo sabiduría, y por eso las diosas que tienen la gran sabiduría están presentes con nosotros en esta semana. Por ello, los dioses le otorgaron algunas de sus armas y objetos de poder. Ella aparece montada sobre un tigre o sobre un león, dependiendo la tradición. Durge venció a los Asuras, es decir, a todas estas entidades demoníacas. El enfrentamiento con Mahishasura duró 10 días, en los que el demonio iba cambiando de forma. Pero en la última batalla, Mahishasura tomó forma de búfalo, que representa para los hindús la muerte. Y así embistió a Durge. La diosa cortó la cabeza al líder de los Asura y eliminó así los sufrimientos sobre el mundo. Por ello, Durge representa la destrucción de lo maligno, de las ideas falsas del ser humano, y la regeneración necesaria del universo, a través de la cual restablece el orden o el Dharma.
Por eso nos han dicho esta semana, hay que dar, hay que dar, hay que aprender a dar. Ella llegó a quitar todo esto. Pero el problema es que nosotros como seres humanos luego abrimos las puertas a tentaciones y volvemos a bajar nuestra frecuencia y volvemos a ese yo inferior en vez de mantenernos en este yo superior, que es lo mejor que te puede pasar en tu existencia humana, ¿no? Porque tu espíritu siempre va a ser perfecto. El problema es que este cuerpo lo utilizamos a veces de manera incorrecta y nos vuelve imperfectos. Y bueno, no va a haber ser humano perfecto, salvo los maestros iluminados. Y pues bueno, la diosa Durga está aquí explicándonos esto. Ella está aquí para ayudarnos a tener el triunfo sobre cualquier adversidad y nos tiene que inspirar. Fíjense, va a llegar Saraswati a darnos creatividad y Durga nos está dando la victoria, nos está asegurando el éxito en lo que desarrollemos. Así que hay que aprovechar esta fuerza interior, esta valentía. Ah, pero ella es una diosa exigente. No te va a mostrar el camino sencillo, no. Simplemente te va a ayudar ante situaciones y dificultades reales, pero nos va a ayudar cuando tengamos el firme compromiso de enfrentarlos. Y por eso tenemos que hacernos conscientes y responsables de lo que hemos generado. Entonces, pues bueno, quiero decirte que debemos recordar lo más importante que nos dijo Saraswati. Yo soy lo que soy y me acepto. Soy lo que soy y me acepto. Soy lo que soy y me acepto. Acepto la situación actual. Sí, mañana vamos a hacer un canto. Vamos a cantarle a Durga. Un canto hermoso y excepcional para que podamos atraer estas bendiciones hermosas que van a llegar. Y así, acompañados de Saraswati, podremos dar un siguiente paso. Pero mira, observa por favor. Durga te trae un mensaje. Mira bien la carta. Ella te dice: tú posees una gran fuerza, una fuerza que no ves en ti, pero ves en otros. Has creado tantas versiones de ti mismo. Has generado mucho ruido sobre tu verdadera esencia. Yo soy la diosa guerrera. Estoy contigo, con mi arco, mi flecha, mi espada tridente, la flor de loto y el trueno, el disco de oro. De esta manera te doy protección y amor. Simplemente permítete reconocer tu verdadera fuerza y poder para que juntos confrontemos y saltemos esos retos que te han confrontado. Puedes llamarme diciendo Durga Ma, Durga Ma, Durga Ma. Cuando sientas un problema muy fuerte, Durga Ma. La fuerza está en tu interior. Muchos aquí han experimentado estados de ansiedad, gran tristeza, han soltado lágrimas y pérdidas, y esto los confunde. Por eso recuerden que todo esto es temporal. Deben de permitirse el gran salto con tenacidad para encontrar lo verdaderamente esencial. Repitan el mantra de Durga y así con amor siempre los guiaré. Siempre existo, siempre estoy. Esto es un gym espiritual. Pues bueno,
qué belleza, ¿no? La energía, se siente esta energía poderosa, esta energía fuerte que nos trae Durgay. Le agradecemos que esté aquí, agradecemos que nos va a ayudar a dar ese salto que tal vez tú creías imposible. Mañana te veo a las 9 de la noche. Prepara tu vela, tu incienso, tu vaso con agua. Y así vamos a cantar juntos ese hermoso mantra para que Durge nos ayude a superar los obstáculos y triunfar. Recuerda, recuerda, recuerda. Soy lo que soy y me acepto. Soy lo que soy y me acepto. Soy lo que soy y me acepto. Ten una excelente noche. Soy Laura Yerko y estos fueron otros tips para sanar el alma.